Hola a todos, señores. Aquí está Pelmast. O Pelmazo, como se escucha que me están diciendo esos zombies, porque están enfadados de que los dejamos encerrados ahí. Y pues voy, híjoles. Bueno, amigos, estamos aquí en Minecraft, en su Sony serie, Sony Heart, Sony Core, parte 2, zombies, que sé que andan por ahí escondidos. ¡Parte 2! ¡Oh, sí, ese 2! ¡Aprendan de él! Y pues, bueno, amigos, es un gran honor tenerlos de vuelta aquí otra vez. ¿Y por qué, Pelmas? ¿Por qué vas rápido? Siempre te presentas y luego haces las cosas. Pues porque, para apresurar las cosas del capítulo, voy a llenar de cristal esto que dejamos inconcluso la otra vez. Y ya no perder mucho tiempo en el episodio con la granja de experiencia que... ya cerramos ese capítulo en nuestras vidas y... ¡Ujules! Me acabo de dar cuenta de lo importante que era poner esta clase de bloques ahí. Bueno, amigos, ya acaban de ver por qué era importante, porque si no se quedan ahí atorados. A menos que pongamos uno sí y uno no. Y de esa manera pues ya ahorramos más cristal. Aquí también. Y aquí también hay que aprovechar para que sea completa esa zona al menos. Jules, ahí está, sí, mero. Y listo, amigorros. Ya no más falta. Esperen. Una vez crafteo por aquí. Déjenme hago una de piedra para no gastarme la que ya tengo ahí. ¡Órale, desgraciados! ¡Mueran! ¡Órale! Y denme sus puntos de experiencia. ¡Vámonos! ¡Cáiganle con eso! Les digo, tomen. ¡Órale! ¡Toma! Ya casi. Ahí estás. Faltó uno. Aprovechamos para poner el de este. Y listo, amigos. Ya quedó esa cosa. Que mejor ponga la luz aquí. Para que no le llegue mucha luz allá arriba. Y aquí también vamos a poner otro bloquezón de cristal. Ahí mero. Y uno más. Aquí hay que ponerlo. Y ahí está, amigos. Ya podemos ver caer a los desglaseados. Como dijo ya saben quién. Y vamos a subir un poquitín. Hay que poner la antorcha acá. Y miren nada más, amigos. Dejen, subo otra vez puntos de experiencia. Ya es hora. Muérete, órale. Y también sería bueno poner una basura, ¿no? Aquí echar toda esta piel que no me interesa, honestamente. La neta, así derecho. Y, ok, amiguitos. Dejen nomás, hay que esperar a que terminen de caer esos canijillos. Nos faltó poner una cámara. Pero esta la podemos poner con los paints. No hay problemón con eso. Ahí está, ya está perfecto, amigos. Vean nada más. Y creo que hay un esqueleto también. Ok, mientras mato esto. ¡Ay! ¡Hay un niño! ¡Uf! Es lo malo con los niños, amigos. Esa es la única falla dentro de nuestra granja de experiencia. Pero a ver si me da una armadura que amigo. ¡Órale! ¡Cáiganle! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está, bien. Perfecto, Irgin. Ya casi, amigos, subimos los puntos de experiencia que necesitamos. Si quieren, hago una pequeña transición en lo que Pelmas termina de conseguir sus puntos. Yo quiero ver el capítulo, Pelmas, no quiero ver cómo consigo sus puntos. Así que ahorita nos vemos, amigos. Dejen consigo los puntos faltantes. Sale pues, amiguitos, con estomaguitos. Ya estamos de regreso, ya juntamos los puntos de experiencia que queríamos. Y ya se me acaba de romper la espada que traía ahí. De hecho, vamos a cambiarla por si algo nos está esperando ahorita mismo allá afuera. Si algo ahorita mismo. Pero pues, bueno, amigos, vamos de regreso al supercantón pelmasiano. Porque ya tenemos los puntos y hay que seguir con nuestros encantamientos. Si no me equivoco, ahora íbamos a ir por el encantamiento de... ¿cómo se llamaba ese encantamiento, tú? Siempre se me da el nombre. El de Flame, amigos, el de Flame. Si no me equivoco y no me memoria la falla, nos falta ese... para ponérselo a nuestro arquito, ¿verdad? Y que nos convenga, pues, todavía más. Imagínate, ese arquito estaría bien overpower, como dicen los gringos, Pelmast. Así dicen los gringos. Yo fui una vez de visita allá, a los Estados Unidos. Y me decían que estaba bien overpower, Pelmast. Bien OP, así decían. Un dato muy curioso. Muchas gracias por hacérmelo saber. Y dejen consigo más carne, porque ya se me va a acabar esta. Gracias. Gracias, vaca, su sacrificio nunca será olvidado. Quedará plasmado en esta serie para siempre. ¡Órale!
Ahí está, 24 pedazos de carne. Está súper bien eso. Vamos pues a calentarlos y a continuar pues con esta serie. Ahí está. Y ok, vamos a poner aquí. Oh, mira, ahí tenemos más carne, excelente. Perfecto. Vámonos. A comer, se ha dicho. No, es para mí, ¿qué te pasa? Y ok, Maggie, vamos a dejar las cosas que no queremos aquí. Como esto, esto. Estos que acá. A ver, vamos a ponerte uno aquí. A ti te falta uno. Y pues para que no sobre la escalera, ¿eh? Echarte aquí el otro. El triqui tiqui trigal. Esto acá. Rhinite aquí. Esto aquí. Y. O sí, esto acá y esto acá. Ahí está. Creo que así estaría bien, amigos. Vamos a parear. Antes de comenzar con la magia negra satánica, vamos a. ¡Ay, mira! Se trepan por las escaleras. ¡Órale! Son super vacas. No sé qué se pueden trepar por las escaleras. Vamos a parearlas, pues. Necesitamos todavía más. Todavía más que esto. Vámonos. A crecer, se ha dicho. Y mientras voy a matar a algunas sobrantes, como la rebelde que les enseñó a subirse. Tú fuiste a la que les enseñó a treparse. ¡Órale! ¡Órale! ¡Oh, la rebelión de las vacas! ¡Auxilio! ¡Ay! Ahí está. Vamos a echárselas al pozo de las carnes. Al pozol de las carnes. Más hierrito. Y acá. Listo. Una cubeta extra, te la regalo. Sale pies, ahora sin cantar. No vamos a perder más tiempo. Un super. Falta lápiz lazuli. Si no, no me hace caso. Ok, ponemos esto aquí y esto acá. Flame. ¡Ujules! Power Tree. Flame. Punch y un Breaking Bad. Imagínate, si hubiéramos esperado ese encantamiento mejor, ya lo habríamos combinado con este y vámonos. A gorroca. A ver, vamos a ver. Ahora vamos a mezclarlo. Ay, cuesta 20, mejor al revés, ¿no? Cuesta 15. Un poquito más barato. Sí se pasó de carrera ahora sí el yunque, pero pues bueno, lo importante es que ya tenemos el super arco divino sagrado. Hasta se van a contar leyendas de este arco, amigos. Miren, tiene un Breaking 3. Y aparte Power Ranger, o sea, ¡ay! Y aparte Flame. ¡No, hombre! Agárrense, amigos, agárrense. Que aquí vamos. Miren, fíjense, el poder del super arco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya ni siquiera aguantan esos zombies uno de estos. Y de hecho hay un Ender Negro allá a lo lejos, ¿no? Vamos a torear al chile. ¡Ay, mendiga araña! Me estás molestando. No, para de ma... Ahí está. Ok, ven a mí, Ender Negro. Que venga la arena a mí. ¡Ora, y viene! ¡Ora! No sabe cruzar el agua. ¡Qué tonto! Pero no hay que confiarnos. Ya vienen las momias por mí, malditas. ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay, mamá! ¡Ay, me espantó! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me espantaste! ¡Desgraciada! ¡Órale! ¡Ay! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay! ¡Ah! Oh, yo pensé que ya. ¡Vámonos! Ya traen más enderperlas, amigos. ¡Excelente! ¡Tres enderperlas! Un montonal. Yo creo que ya casi vamos a contar las necesarias. ¡Órale! Pero lo bueno es que estamos juntando los puntos de experiencia, ¿no? Lo que importa. Ahorita van a tocar un arco. Eso que tienen ustedes, le hacen los mandados. Ahí está. Carnita, que nos bajaron mucha vida. También hay que mejorar esa armadura ya. Nos hemos hecho más fuertes, pero las peleas también van a ser más fuertes por lo mismo. ¡Ujoles! Ahí está, ya con eso valiste. Vámonos. Ya no vas a aguantar eso. Eres un niño. Ah, se aguantó. Este niño sí le dieron de comer bien. Ahí está. Quisiera un Ender Negro más y con eso ya estoy por bien servido por esta noche. Así que me pregunto dónde habrá más Ender Negros. ¡Oh, ahí hay uno! ¡Toreamos al chile! ¿Sí viene? Te estoy toreando, oye. ¡Ahí viene! ¡Ujules! ¡Ujules! Deja matar ese esqueleto que siento que me va a molestar ahorita. No le dimos. ¡Ah! Creo que ya le di. ¡Órale! 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 Ese es Zambi. ¡Ah, mira! No me dio perlas. ¡Qué canijo! Ya viene por mí. No sé qué se siente. ¡Ah! Ahí hay otro. ¡Que vengan! ¡Que vengan! No hay problema. Aquí los atiendo. ¡Órale!
Órale y órale. Tú también estás de molesto. Creía haber visto un esqueleto ahí. Vamos a buscar un Ender Negro más, amigos. Necesitamos uno más. Para que Pelmas se sienta tranquilo. Mato a ese esqueleto asqueroso. Y a esa araña también. Bien. Bien, bien, bien. Creo que ahorita está despejada aquí la zona. Paso por mis puntos de experiencia. Que no me dejaron. Más mira, aquí están. Bien, bien, bien. La araña. A ver, pues me estoy arriesgando a bajar aquí. Pero pues. Pues YOLO, ¿no? YOLO. A ver, vamos a buscar un Ender Negro más. Ya dije. Pero es que no quieren salir, oiga. No se quieren aparecer. No se dignan. No dan la cara. Son bien cobardes. ¡Ay, una bruja! ¡Ah! ¡No me vayas a matar! ¡Órale! Ahí estás. Y más puntos de experiencia para mí. Obvio. Pues por aquí no veo más Ender Negros. Pero si veo los esqueletos. ¡Uy, uy, uy! ¡Maldito, maldito seas! ¡Ah, tiene hacks! ¡Le regresa las flechas! ¡Ay! ¡Uy! Me pasó por la cara esa flecha. A ver, a ver. Por aquí no veo Ender Negros, oiga. Tú, Creeper, cárgate. Fuera. Vámonos. Kyle. ¡Ya viene Ender Negro! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Viene por mí el Ender Negro! ¡Ay! ¡Ay, fuera abajo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Te da miedo el agua! ¡Vámonos! Ya no eres tan rudo, ¿eh? Pero ahora, ¿dónde está? ¡Ah, ahí estás! Bien, tranquilo, voy por ti, no te preocupes. ¡Toma! ¡Y todo cargado! ¡Todo cargado! ¡Para ti nada más! ¡Todo para ti, órale! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy, jules! Ya vino por listos. ¿Qué se creen? ¿Eh? ¿Dónde están sus papás para decirles que están de traviesos? ¡Órale! ¡Órale y órale! Mira, vamos a salir por el agua. ¡Como un cocodrilo del río Nilo! ¡Ahí estás! Ya tenemos 6 enderperlas. ¡Súper excelente, amigos! Ya con eso me retiro, que ya vienen un montón de arañas. ¡Uf! ¡Qué buena noche la de noche! Entonces, aquí ya tenemos más perlas, si se fijan. Vamos a convertirlas de una vez a ojos. Pues yo creo que vas a necesitar todas, tú. No sé cuánto, la neta. Es que luego se pasan. A ver, vamos a poner unos 12... Yo digo que con 12 ojos ya la hacemos. Entonces, yo digo que en este capítulo vamos a buscar de una vez dónde está esa condenada guarida del Ender Dragón. Todo cargado. Y flecha sorpresa. Es un buen combo que acabo de inventar. Copyrights. Ya tiene derechos de autor. Uy, ahí hay un creeper. Nunca falta el creeper matutino que quiere arruinar el video. Yo te apago. Uf. Ahí está. ¿Dónde está el caballín que usamos otra vez, amigos? Creo que le quitamos la silla de montar, ¿verdad? Vamos a recuperarla entonces. Casi le damos un flechazo a Pelmacito. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está la silla de montar, excelente. Dejamos esto, esto, esto. Esto también. Algunas antorchas con esto de aquí. Ahí está. Cambio una espada. Dejamos esto. También dejamos esto. Y ahí sí está bien por el momento, amigos. ¡Oh, oh, oh! Y dejamos esto, y dejamos esto. Ahí está. Ahora sí, Pelmacito, cuida la casa en lo que no estoy. Y si muero, tú continúa la serie. Entonces vamos por caballín. No me acuerdo cuál era caballín. Tiene que ser el domado. ¿Tú eres caballín? No, no eres caballín. Pero vamos a ver si eres rápido, ¿no? Hay que darle la oportunidad también. Tienes derecho a participar en la serie como cualquier otro caballo. ¡Vamos! ¡No te disparo, desgraciado! ¡Oh, qué la canción! ¡Ay, no! ¡No, era broma lo de disparar! ¡Ay! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Es una orden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dómate! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, vamos! Por la flecha, ¿verdad? ¡Ay! ¡No! ¡No! Bueno, voy a acabar con tu sufrimiento. ¡Ah, bueno, ya! ¡Ya, ya! ¡Uf! ¡Tú, te estoy hablando! ¡Véngase para acá! Ok, este no lo hemos domado, pero tiene mejor vida. A ver qué tal está de velocidad, es lo que importa ahorita. Lo que importa ahorita es la velocidad, amigo, es la velocidad. Ey, 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 ¿cómo que no? Vámonos. Órale. Órale. Le va a gustar, señor, le va a gustar. Va a salir en la serie, va a ser un protagonista. Ah, está, ¿eh? Todos tienen su precio. ¡Jule! Este sí más rápido que el otro. Vendido al joven de la chamarra negra con naranja. Y... aguárdame aquí, chava. O chavo, no sé qué seas.
Deja nomás, voy por una armadura digna de un potro de batalla como tú. Ahí está. Además sirve que nos damos de algo, ¿no? ¡Újules! ¿Quién llamó a la armada? ¡Vámonos! ¡Uy! Brincas bien chafa ahí. Eso sí hay que mejorarlo. Pero pues bueno. ¡Turutú! ¡Turutú! ¡Tun! Vamos a usar la perla de Ender de una vez, amigos. Y pues esperemos que no esté muy lejos. Eso es lo más importante. Esperen, dejar muchas antorchas para el recorrido. ¡Chin! Vamos a tener muchas. Ay, ¿por qué no es así? Bueno, caballito, vamos a ver hacia dónde es. Es hacia acá. ¡No te rompas! ¡Ay, jol! Me caí. Ya vi una aldea, amigos. Miren nada más, qué sorpresas. A ver si tiene un herrerito. Por favor, ten un herrerito, por favor. Vamos, vamos, quiero una. ¡Híjoles! ¡Ay, ay, 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 ay! Estuvo peligroso. Ya. Atrapados, me lleva. No por mucho. Vamos, súbete. Ahí está. Pues creo que no tiene un herrerito. Qué lástima. Qué lástima. Bueno, déjame, llevo al menos las zanahorias, por si se nos acaba los bisteces, ¿verdad? Estar preparados de alimento de alguna manera. Yo digo que con 13 zanahorias está bien. Ok, sigamos. ¡No! ¡Ah, sí, hay herrerito! ¡Woohoo! Vamos a ver qué tesoros tiene para mí. Aguánteme ahí, caballín. ¡Algo bueno! ¡Ay, oh, híjoles! ¡Uf, uf, uf! ¡Qué buen cofre! Vámonos, ahora sí. ¡Ay, no, no, no! ¡Caballín! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no tengo agua! ¡No, no, 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 no! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Quítense, idiotas! ¡Ay, ay, 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 ay. ¡No! ¡Ay, híjoles! ¡No te vayas para allá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, híjoles! ¿Saben qué? Olvídenlo, me voy a quitar esto, ya me di cuenta que es muy peligroso. Ya, perdón, caballín, lo lamento mucho. Pero te prometo que ahora en adelante vas a estar más a salvo, más seguro. ¡Muévanse! ¡Vámonos! ¡Por aquí! A ver, vamos a ir por acá con cuidado y con Dios, obviamente. Chance, nos encontramos otra aldea. Todo puede pasar. Camino difícil. Vamos a rodear el lago por acá. Se ve más fácil de llegar. ¡Salto de tu vida! ¡Ay! ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que el salto de tu vida? ¡Salto de tu vida, caballín! Bueno, eso estuvo... Oye, eso estuvo bien. Muy, muy bien. Felicidades. Estamos mejorando. Y... Ok, magueizazo. Sigamos con esta... fantástica aventura. Mira, ahí hay otro desierto. Qué bonito, excelente. Hermoso. Oye, pues de aquí puedo sacar la comida, jaja. Comida caliente a domicilio. ¡Uhu! Tenemos cook mutton, así se llama en inglés, amigos. Cook mutton. Cook mutton para Pelmast. Vamos pues, sigamos con esto. Las aventuras nos... ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está. Las aventuras nos llaman, caballín. ¿Qué estás haciendo? No podemos perder tiempo ahí. Si ven un templo del desierto, me avisan, ¿eh? Bueno, ya, dejémoslo así. Iba a ir por las vacas para comida caliente, pero pues... pues ya. ¿Cuándo vas a volver a usar una enderperla, Pelmast? Ahorita, no me presionen. Es que ya va a anochecer, por eso me lo dicen, ¿verdad? A ver, pues, vamos a intentar una vez más. ¡No te rompas! Ahora hacia acá. ¡Ah, se rompió! No puede ser. Por aquí. Ya no tenemos antorchas. Me lleva. ¡Ay, híjoles! Ojalá haya una abejita por aquí para matarla y...
agarrar su lana para hacernos una cama rápida aquí en corto. Qué tonto, si hubiera agarrado 3 de lana hace rato que tuve oportunidad. Jules. Jules, por aquí debe haber. Vamos. Yo sé que por aquí tiene que haber una oveja. Por favor, no me hagas esto. No, no hay ovejas. Pues ya voy a tener que regresar todo el camino hasta encontrar las ovejas otra vez. Me lleva. Necesito hacerme una camita, en serio. Vamos. Ya me empezaron a salir. No, ya empezaron a salir. No, ovejas. Ahí están ovejas, bien. Creo que sí son ovejas. Sí, sí son. Ok. Golpe certero, ahí estás. Ok, ahora rápido me hago una camita aquí en corto. Tranquilo, si tenemos chance. Vamos. Uf. Rápido, idiota. Uf. Camas a domicilio, ahí está. Uf. Que no llegue ningún creeper, por favor. Vamos. Ahí está, ya me salvé, ya le hiciste pelmas. Ahora, ¿dónde está Caballín? Ahí está. Vámonos, otra vez. Sigamos con nuestra aventura. Taratán, taratán, tan. Y dejen cómodo tantito. Tun, tun. Ah, no, mira, no tengo hambre, Kevin. Sale pie, sigamos con esto. Por acá. Si no me equivoco, era por esta dirección. Ponlo arriba, bueno, ya sí. Sigamos con las aventuras y con la amistad, amigos. ¡Vamos! ¡Uhú! ¡Ay! ¡Sí llegó! ¡Vámonos! ¡Y vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! Mira, allí tienes agua. Si saltas bien, te puedes salvar, ¿eh? ¡Uy! Apenitas. Aguas con el risco, Pelmast. Mejor vámonos por acá. A la segura. Otra batiseñal. Uf. Vamos por aquí entonces. Y usamos la perla de Ender. Aquí, a ver. ¿Todavía? Ya avanzamos un montón. Les digo que ya se rompen con cualquier cosita, amigos. ¿Qué onda? Y sí, amigos, me molesta porque cuestan mucho estas perlas. Como para andarlas desperdiciando así. A ver qué es. Hacia acá. Hacia acá. Posiblemente sea en este risco, ¿eh? A ver. No, miren, todavía sigue derecho ahí. ¿Se rompió? No manches, ¿por qué se rompen? Como si el juego no fuera ya difícil. A ver, vamos hacia acá ahora. Todavía tenemos que avanzar mucho, amigos. Ahora sí nos tocó bien lejos. En la torre. Uf. Vamos para acá. Dejo, suelta de chelo para acá. Aquí otra señal. Y... ¡ay, joles! ¡Ay, pensé que era un risco! ¡Ay, joles! ¡Ay! Me estoy ciscando. Veo riscos en todas partes. Veo gente muerta, por Dios. Vamos hacia acá ahora. Estoy seguro que la próxima vez que lo usemos, ahora sí ya. Ok, ya avanzamos una cantidad tremenda de eso. Distancia, a ver. Sí, miren, ahora ya nos pasamos al parecer. ¡No te rompas, por favor, no! ¡Ay, qué bien, gracias! A ver qué tanto nos hemos pasado. ¿Hacia acá qué me dices? ¿Todavía? ¡No te rompas, por favor! ¡No! Ah, miren, es que tenemos que pedirlo, por favor, al parecer. Entonces, ¿hacia acá qué me dices? ¿Todavía? ¡No, por favor! ¡No! Ah, sí, mira, es por el por favor. Contéstame, por favor. Ok, vamos a avanzar mucho entonces ahora de reversa hacia acá. Ay, malditas hojas, no me hagas esto. A ver, ya avancé hacia acá, ¿qué me dices? ¿Ahora para acá tú? ¡No, por favor! ¡Ujules! No lo dije a tiempo. Entonces es hacia acá al parecer. Ok, ya estamos cerca, amigos, tranquilos, estamos muy cerca. Nomás que me dejen pasar estas malditas hojas. Ahí está. Vámonos. ¿Qué mides de acá? Ahora sí, allá. Uy. Entonces yo calculo más o menos aquí, amigos. Aquí más o menos debería ser la zona
Vamos a investigar un poquitín, a ver si es cierto. Cuida la zona, caballín. Que bueno, ponemos una mesa de crafteo aquí. Esta piedra asquerosa que no la quiero, no me interesa, la pongo acá. Dos troncos para el carbón. Un microhornito, obviamente. Calentamos esto. Pues dejen varios. Hago varias, ¿no? Varias. Dejen, hago varias. Ahí está. Preparamos los palillos chinos. Ah, mira, aquí teníamos. Muy bien. KKK. Aguanta ahí, caballiné. Ya casi estamos listos. No desesperéis. Mientras hacemos una pequeña casita así chafona, nomás para protegerme en las noches. Desde ahí puedo agarrar el este, no hay problema. Pues no es muy glamorosa, pero es mía. Así está bien la casa, yo creo. Y la camita pues iría aquí, obviamente. Y está el carbón, bien. Ahí está, una antorcha para ti por tu buen comportamiento. Caballín, ¿dónde se metió? No lo puedo perder, tiene la armadura más buena del mundo. ¡Me lleva! Odio que se muevan tanto. ¡Caballín, ven para acá! Ahí está, amigos, ya encontramos a caballín. Nomás le tapamos aquí la salida para que no se vuelva a escapar el travieso. Y bueno, amigos, sigamos entonces buscando esa famosa fortaleza del dragón, que debería estar por aquí más o menos. Sigamos buscando, a ver. A ver qué pasa. Ahí está, amiguitos, ya llegamos a esa parte que queríamos. Salimos justo por aquí porque escuchamos un esqueleto que está justo aquí abajo. Y pues bueno, amigos, como pueden ver, pues aquí está la fortaleza. Ya la encontramos. Fue un éxito. Vamos a ir con cuidado por aquí. Y quiero saciar mi curiosidad. Bueno, me llevo el carbón porque si me va a hacer falta, oiga. Te dejo un palo si quieres. ¡Uy! ¿Y se escuchan los silverfish? ¿Se escuchan los silverfish? No sé si se alcanza a escuchar. O sea que sí está muy cerca el portal, amigos. Pero pues bueno, eso ya es otra historia. En el siguiente capítulo regresamos a casa a prepararnos muy bien. Ya tenemos ubicado el caminito de la escuela. Ahorita voy a apuntar las coordenadas para hacerlo más fácil. Así que pues, bueno, amigos, nos vemos a la próxima. Se me cuidan mucho y bye, kiss. ¡Adiós! Ah, estoy bien lejos de casa, qué flojera.